Eunice Cruz me pregunta sobre un abono orgánico en particular, me da la marca y todo, y me pregunta porque está haciendo su huerto, cómo debe utilizarlo y si es bueno. Así que la pregunta de la semana, porque es esa, junto a otras preguntas que me han hecho, ¿verdad?, en el tema de los abonos, la pregunta es, ¿cómo conozco los abonos? ¿Cómo conozco qué tipo de abonos requieren mis plantas y qué cantidad requieren? Así que no te vayas porque te la contesto en esta nueva sesión de la pregunta de la semana. Bueno, bien amigos, miren, la respuesta a esa pregunta es depende. Depende de muchos factores. Número uno, depende del lugar donde tú estás hablando. No es lo mismo sembrar tomates en España que sembrarlos en Puerto Rico, que sembrarlos en Texas o que sembrarlos en Argentina o inclusive que sembrarlos en Centroamérica, Panamá, ¿verdad? Algún lugar de estos. Es bien distinta las condiciones climatológicas, de humedad en el ambiente, el terreno, todo eso cambia. Así que tú tienes siempre que recordar que cuando tú estás pensando en abonos, tú no puedes pensar que tú estás nutriendo una planta. Tú lo que estás nutriendo es el suelo. La planta se nutre de lo que está en el suelo, pero a quien tú abonas en realidad, aunque lo haces cerca de tus plantas, es el suelo. Y la planta adquiere entonces del suelo esos nutrientes. Pero tienes que quitarte de la mente que tú estás abonando la planta, porque la realidad es que ella es la que va a tomar de ese suelo. Si tú lo colocas, por ejemplo, un abono, el mejor que tú creas o más adecuado para tu planta, en un lugar que es completamente seco, no lo va a obtener. Si lo colocas en un lugar muy húmedo, se va a barrer, no lo va a absorber igual. Así que tiene mucho que ver con el terreno, con el clima, con la humedad, con muchos factores. Y entre otras cosas también, tiene que ver mucho con la planta particular de la que estemos hablando. No es lo mismo abono para plátanos, que abono para grama, que abono para tomates, que abono para cebolla, que abono para distintas plantas, ¿verdad? Y me refiero a la planta porque es el tipo de cultivo, ¿verdad? Pero repito que nosotros abonamos el suelo. Les voy a dar un ejemplo. Miren, acá yo tengo un abono para gramas y tiene un contenido de 6-2-0 NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Cada uno de ellos tiene un propósito distinto en las plantas. Como este es para gramas, ¿verdad?, y jardines, va a tener mucho nitrógeno porque lo que quiere es que se desarrolle el verdor y la cantidad de hojas. ¿Okay? Así que llegamos a la conclusión de que el nitrógeno es foliar. Foliar quiero decir, va hacia las hojas. No es que eso lo vas a echar sobre las hojas, es que va dirigido al desarrollo foliar de la planta, al desarrollo de las hojas de la planta. Ya cuando entonces estamos hablando de fósforo y potasio, ya estamos hablando raíces, flores. Pero si tú tienes una planta que ya está adulta, digamos una tomatera, y tú le aplicas este abono cuando ya está grande, ya está adulta, lo que estás haciendo es que estás concentrando la energía en las hojas y no en las flores y el fruto. Inclusive si es bien fuerte y si lo aplicas en una cantidad incorrecta, puedes quemar la planta o quemarle las flores. Eso ocurre mucho. Personas le ponen mucho nitrógeno y notan que las flores no polinizan o se queman, y es que tiene demasiado nitrógeno en el suelo. ¿Okay? Eso es un dato bien importante. Ya tú sabes que si estamos hablando para fructificar, pues este número que está aquí, ese primer número, debe ser menor. Por eso tú vas a ver distintas cantidades. Varía entre fruto y fruto. Para los cítricos es una cosa, para los tomates es otra, para las plantas de hoja es distinto, ¿ok? Así que tú tienes también que conocer el tipo de hortaliza o fruto que tú tienes en tu huerto y cuáles son sus demandas de nutrición, ¿ok? Yo sé que hay muchas personas que me han escrito, recientemente alguien me escribió de México, de un lugar fabuloso seguramente, diciéndome que lo planta todo en tierra regular y se da súper bien. Ese es el caso de mis padres, donde ellos tienen su huerto, que el video te lo estoy dejando abajo en la descripción de este. Ellos no tienen que ponerle abono de ninguna clase porque el terreno tiene la fertilidad suficiente y la materia orgánica suficiente para no requerir que le pongan algún tipo de abono al suelo. Pero si tú trabajas un huerto en tu casa, como es el caso mío, posiblemente tú vas a necesitar esa ayuda porque el terreno lo estás utilizando y utilizando y utilizando y pierde nutrientes, ¿okay? cierta parte de o tipos de nutrientes. Los que tú ves en este tipo de bolsas son los macronutrientes, pero hay micronutrientes también en el suelo, que lo que yo siempre he recomendado es que imitemos la naturaleza, porque haciendo acolchado, colocando materia orgánica, no solamente le ponemos macronutrientes al suelo, sino también micronutrientes. Así que ten eso en cuenta. Mi recomendación siempre es que depende del país de donde estemos hablando, de las condiciones de las que estemos hablando, tú
tú debes buscar información principalmente en lugares, centros agrícolas o con expertos en tu área que ya han estudiado el suelo y te pueden decir, en el suelo nuestro acá en Costa Rica, pues los plátanos requieren tanto nitrógeno. En el suelo de nosotros acá en Cuba, pues el suelo ha sido estudiado y requiere tanto nitrógeno, ¿verdad? Y por último, tienes que considerar que las distintas etapas de la planta van a requerir distintos tipos de nutrientes para que se dé el progreso hacia el fruto. Así que tú tienes que entender fase inicial de la, ¿verdad?, del desarrollo de las hojas y luego las fases de floración, raíces fuertes y fruto. Con eso en cuenta, es tu responsabilidad estudiar sobre las plantas que estás llevando a tu huerto y cuáles son sus necesidades nutricionales, porque no hay un librito escrito, nada está escrito en piedra de que un solo abono, por bueno que te lo presenten, va a servir para todas las plantas o para todos los lugares. Quiero cerrar diciéndote que también cada abono tiene una cantidad de uso especificado por el manufacturero. Siempre es mejor irse un poquito seguro aplicando de menos y no de más, porque puedes causar un desbalance muy fuerte que la planta no lo pueda tolerar. Si ella tiene un poquito de deficiencia, tú la vas a notar. Pero si tiene un exceso muy fuerte de ciertos nutrientes, como son el nitrógeno, puedes perder la planta. Así que con eso, la respuesta es depende del lugar donde vivas, de las condiciones del suelo, de la planta que estemos hablando e inclusive del tipo de práctica agrícola que tú estés siguiendo. Así que sigue nuestro canal para que entonces vayas aprendiendo sobre plantas particulares y puedas hacernos preguntas. Así que la pregunta de la semana ya fue respondida y lamentable y tristemente es un depende, porque no hay nada escrito, ¿verdad? Hay guías, pero no hay nada escrito que te diga este es el abono perfecto para todas las plantas. Eso va a depender. Así que si te ha gustado y te ha servido el video, te pido que le dejes me gusta y que estés pendiente la semana que viene para una nueva pregunta de la semana. Gracias y nos vemos en la próxima.